Y bien, les recuerdo que nuestro programa está dedicado, por eso que estamos atrapados ahí como una telaraña, a las redes de mercadeo que ojalá te atrapen para hacer negocios. Son una excelente escuela de negocios, son una buena forma de iniciarse en el mundo del negocio propio. Los primeros negocios de mercadeo surgieron en los Estados Unidos en la década de los 50. Enwi fue la primera empresa que se dedicó a esto. Por los años 70, Enwi fue enjuiciada en los Estados Unidos, porque algunos dijeron, ¿de qué se trata esto? No entendían. Es una estafa, dijeron. Ganó el juicio Enwi y es citada ahora como un ejemplo que prueba que los negocios de mercadeo son perfectamente legales. Hay mucha gente que tiene miedo de entrar en un negocio de network marketing. Y tiene miedo porque cree que lo pueden estafar. En este informe te vamos a dar todos los consejos para que tú sepas elegir bien una red de mercadeo y puedas hacer de ella tu escuela de negocios, para que después tengas en algún momento también tu propio y único negocio. En el Perú no existe un marco legal que regule las empresas multinivel como sí existen en otros países como Estados Unidos y España. Este vacío legal nos obliga a ser más meticulosos al momento de afiliarse a una red de mercadeo. Averiguar con qué empresa estamos tratando. Indagar en internet y entre los amigos o conocidos. Yo llegué a la empresa a través de una amiga que me llamó justamente, y yo he sido parte de su lista, y ella me llamó, me llevó a una presentación y me di con la sorpresa que la persona que hacía la presentación era amiga mía de hace muchos años. Entonces ya eso me dio una primera buena impresión y me dio mucho más confianza. Debes ingresar en la empresa multinivel, punto uno, donde tú te sientas cómodo con el producto. ¿Qué cosa vende? ¿Ya? ¿Vende vitaminas o qué? ¿Las probaste? ¿Son buenas? ¿Realmente son productos que tú puedas recomendar? En el caso de las empresas multinivel, que son empresas de consumo, o sea, definitivamente el que tú pruebes el producto y tengas un resultado positivo es determinante para cuando quieras enrolar a las demás personas, porque ya tienes una experiencia personal consumiendo los productos y por consiguiente puedes dar fe de que los productos sí funcionan. ¿Cuál es el sistema de apoyo que tiene esto? ¿Va a haber reuniones? ¿Me van a capacitar? ¿No me van a capacitar? ¿Cada cuánto tiempo llegan los productos? ¿Los productos se fabrican en el Perú o en el extranjero? Si yo hago mis ventas hoy, ¿cuándo me llegan mis productos? De por sí un plan de compensación no es fácil entenderlo, ¿ya? Necesitas, digamos así, dedicarle mucho tiempo para poder entender un plan de compensación. Dos recomendaciones. Usted debería preguntar cuántos distribuidores directos puede tener y saber de cuántos que afilien sus distribuidores usted puede cobrar una comisión. Esta empresa ha innovado no solamente con el producto, sino también con un plan de compensación sumamente agresivo que se llama el Cuadraplan. Y lo han tomado de los cuatro mejores planes de compensación que hay en el mercado en los últimos 50 años. Un producto novedoso tiene la ventaja de encontrar mercados vírgenes. La empresa se llama Gel y tiene una gama de productos dedicados a la salud. La diferencia con las otras empresas multinivel que hay en el mercado es exactamente la presentación del producto, que es una suspensión en gel. Conocer al más mínimo detalle con qué empresa estamos tratando es el inicio de una buena relación de negocios. Una vez generada la confianza con la empresa multinivel, ya depende de usted qué tan grande quiere que sea su red. Ya lo sabes, para saber elegir una red. Número uno, investigar qué fama tiene, qué opina la gente que estuvo allí. Número dos, probar
el producto tú mismo. Si tú no lo pruebas, no lo puedes vender. Tres, que tenga un buen sistema de apoyo. El sistema de apoyo se incluye que te den charlas, que pueda tener un local, que pueda tener una logística cuando pides los productos. Y finalmente, comprender bien claramente el sistema de compensación. ¿Cuántos niveles tienen? ¿Cómo se te va a pagar a ti? ¿Cuánta gente va a entrar? ¿Cuántos van a depender de ti? ¿Si los que están abajo van a ganar mucho más? Eso es lo principal que tienes que conocer en un negocio de red de mercadeo o network marketing que están de moda ahora. Lo que voy a recomendar es este y en realidad el siguiente. Este es Hola 3 de Richard Poe. Richard Poe se escribe. Richard Poe. Sin embargo, cuando hemos estado haciendo este programa, hoy día he visto justo por las calles Hola 4. ¿Ah? Los señores que venden por las calles, ahí algunos son piratas, otros son originales, pero ya están vendiendo Hola 4, no lo hemos conseguido todavía, pero ya debe de comentar sobre el network marketing a través del internet y a través de las redes que te dan las posibilidades de crecer, las redes de telecomunicaciones, tu RPM Movistar, por ejemplo, te puede ser muy útil para esto. Dicen, no, hay asesorías, hay cursos a medida también para diferentes empresas. Nuestro gurú, ¿quién es? Pues es Richard Poe. Él es un periodista que decidió escribir y divulgar sobre el tema de network marketing y hoy ha vuelto a escribir este libro que les comentamos, que es Hola 4. Sea que desees iniciarte en una escuela como network marketing, cualquiera que sea el producto que vendas, o sea que salgas a la calle a vender tus productos, o tengas tu propio puesto en el mercado, o estés pensando iniciarte en vender quizás un intangible como un servicio, como una consultoría, en cualquiera de esos casos, toma en cuenta siempre que no estás solo. Para eso estamos en Somos Empresa, para acompañarte en ese crecimiento, para desearte que no trabajes más para nadie. En estas épocas se habla mucho de la crisis internacional, de la crisis financiera. Pues la mejor manera de enfrentar la crisis es con tu propio esfuerzo, con tu propio negocio y sin estar cruzando los dedos diciendo, ojalá no me despidan de mi empresa. Nosotros, como te dije, estaremos siempre para acompañarte. Nos vemos, cuida a tu cliente y la próxima semana aquí como siempre, en el horario de los emprendedores.